Hoy me encuentro en Campeche explorando una mansión abandonada. No sé cuál sea la historia, pero es bastante antigua y misteriosa. Procederé a entrar. Es bastante grande. Aquí está el Saulosius. Ok. Y el Human Explorer. Cuidado porque vimos culebras. ¿Dónde? Por allá. Antes de empezar a grabar. Ok. Es bastante antigua y grande, ¿eh? Creo que esto era una cocina. ¿Un baño? Sí, un baño.
Esto es una teja francesa, muy comunes en Yucatán. El piso antiguo. El techo igual es antiguo, tiene sus típicas vigas de madera. Esto que vemos aquí son unos panales ya secos y sin abejas en este techo antiguo. Aquí vemos que tienen pintado un pentagrama invertido. Unos zamaqueros antiguos. Miren ese zamaquero, banda. Debe ser muy antiguo. Yo creo que esto, si no fue una casa, fue una especie de hotel por el tipo de construcción. Hay demasiados baños y habitaciones. Esto es otro baño. Rayos, ya se está cayendo toda la estructura. Tengo que tener cuidado porque me dijeron que hay muchas serpientes aquí. Este, creo yo, es el baño más intacto. Tenía una especie de pileta. Inodoro, lavabo y pues los protectores eran de madera. Algo raro. Hay muchos mosquitos. Banda. Aquí tienen almacenados ladrillos muy antiguos. Y pues esto es la bodega de este sitio. Sí se ve bastante antiguo. Yo creo que fue abandonado a finales de los 80s o principios de los 90s y pudo haber sido un hotel de paso. Realmente no hay mucho. Botellas antiguas de Pepsi y Coca. Un faro de auto antiguo que está aquí. Aquí hay una botella antigua. Dice Doctor Russell. Hemostil. París. Extraña, ¿eh? Nunca había visto una así. Y otra especie de bodega.
¿Qué creen, banda? Justo al lado hay otra casa abandonada. Tiene un aspecto bastante tétrico. Quiero creer que es una casa, pero no estoy seguro. ¿Qué fue ese ruido? Escuché un ruido raro. Bueno, quién sabe qué fue. Tal vez algún murciélago o algún animal. Está muy deteriorado este edificio. Esto es, más que nada, un pequeño reconocimiento del lugar, ya que es nuevo para mí. Y también lo será para ustedes. Este cuarto me llama la atención porque parece una casa dentro de una casa. No sé si me explico. Es extraño. Aquí hay unas cuerdas un poco raras. ¿Quién sabe para qué sirvieron? Y realmente no es mucho. Pero quiero enseñárselos de una vez, para que conozcan el lugar de día. Y ya voy saliendo hacia la calle. Pues ya se la saben, banda. Seguiremos buscando locaciones. Y dejen su like, comenten qué les pareció. Comenten si les gustaría que venga de noche. Suscríbanse. Y nos vemos en el próximo video, banda. Hasta la próxima.